Hola, hola, mis chulas, ¿cómo están? Bienvenidas o bienvenidos una vez más a este su canal. Así que bueno, el día de hoy ya sé que van a decir: Jenny, te confundiste, ese video ya lo subiste, ya lo vimos, estás igual, la misma ropa, el mismo peinado. Pues no, mis chulas, no es el mismo video. Bueno, sí es el mismo video, pero no. Es decir, seguramente ustedes ya vieron la primera parte de este video, ya que fue un video kilométrico, un video súper largo porque fueron bastantes cositas de la tienda del dólar, así que por eso he decidido hacer otra intro porque lo más seguro es que este video lo parta en dos y para este momento ya hayan visto la primera parte y esta es la segunda parte. Así que bueno, voy a dejar de hablar tanto, voy a dejar de hablar demasiado, así que si quieres seguir viendo las cosas que me faltó mostrarte de la tienda del dólar, pues entonces siéntate, ponte cómoda y comenzamos. El dólar estuve comprando Tylenol, ya saben que son, o sea, quien no necesita Tylenol en su casa, a veces uno se levanta con dolor de cabeza o no sé, por cualquier cosa, así que yo estuve comprando este paquetito que trae 6 cápsulas por $1. Otra cosita que también a veces compro en la tienda del dólar son este tipo de body wash, que la verdad pues está bastante bien por $1 y más que nada lo compro porque huele rico, huele como a coco, así que me encanta el olor a coco, así que estuve comprando este body wash. Estuve comprando fue este paquetito de calcetas que trae 2 pares de calcetas y esta marca yo la he visto en Walmart y por eso me llamó la atención y dije, ay, las voy a comprar. Como ven, son unas calcetas bastante buenas, por $1 está bastante bien. Otra cosa que también había visto en videos, pero yo en lo personal no había encontrado en la tienda del dólar, es este líquido que es para limpiar brochas. Y la verdad que me llamó la atención y obviamente me compré 2 porque dije, wow, o sea, voy a estarlo probando. En realidad no sé cómo funcione, tengo que leer las instrucciones, pero me estuve comprando 2 limpiadores de brocha en la tienda del dólar. Genial. De maquillaje también es Hard Candy, así que estuve comprando este delineador en color rojo, un rojo muy, muy intenso. Vamos. No sé, está medio raro, no está la forma es muy gruesa, quién sabe, por el momento no te lo recomiendo, está muy tiesa esta cosa. Otra cosa que también compré en la tienda del dólar son estas bolsitas, que sí, yo sé que estas bolsitas son más que nada como para snacks o aguinaldo. Aunque no importa porque probablemente después los pinte, pero estos me gustan.
casa, ya sea para poner un letrerito en la parte de atrás cuando estoy grabando o para las fotos que les hago a mis suscriptores. Así que estuve comprando dos. Lo siguiente que estuve comprando son estos planes magnéticos, que como ustedes pueden ver, trae los días de la semana, las fotos de hoy. Y esto pues lo ponen en el refri y simplemente lo ponen ahí en la foto que te recuerde lo que tienes que hacer y a veces.